What's it like to play soccer blind? In Argentina, visually impaired players have figured out how to play in the dark. One of our filmmakers, Nico, has captured the story of David Peralta, a forward on Los Murciélagos who lost his eyesight when he was 5. That hasn't stopped him from competing in championships for Argentina's national blind soccer team. His life and his family's changed after one tragic accident. Me acuerdo del pip de los oídos como aturdidos. Pip. Serían las 2, 3 de la tarde, había bastante claridad afuera, un sol pleno. Y se veía como el rectángulo de la puerta como muy iluminado. Estaba mi hermano queriendo desarmar la granada. La desarmó, llegó el detonador, le puso un clavo encima. Un martillo hizo tac, 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 3 golpecitos, pum. Y al tercer golpe explotó. Hizo puf. Ese día recuerdo hasta el momento que se me apaga la luz. Soy de un pueblo muy chiquito, se llama Comandante Luis Piedrabuena, en la provincia de Santa Cruz. Y es un pueblo donde funciona una unidad militar. Hace muchos años hacían maniobras militares cerca del pueblo y bueno, mi hermano fue con unos amigos a hacer un circuito de bicicross. Y encontraron unas granadas que estaban sin explotar, las trajeron a una de las casas de sus amigos. Yo fui a jugar ese día a la casa de ellos. Quisieron desarmar una de las granadas y explotaron y bueno, y ahí las esquirlas me lastimaron los ojos. La explosión nos sorprendió a todos, un quiebre en la vida de todos nosotros, mía y de todo el entorno. Y este fue el último día que, al día siguiente fue que tuviste el accidente. Fue un antes y un después. Pero para mis padres sin duda fue un golpe porque, bueno, de ser una familia normal perdieron un hijo y otro hijo se les quedó ciego, digamos. Este es un recuerdo que nos quedó de Patricio, el zapatito que lo guardamos de cuando era bebé. Producto del accidente, murió a los pocos minutos y David le tomó la cara y bueno, le lastimó los dos ojos. Hasta que fue el accidente, fueron felices los chicos, realmente chicos normales. Después del accidente, ahí comenzamos con otro David. Nosotros jugamos al fútbol con otra representación espacio-temporal. Todas las cosas que se ven, nosotros las imaginamos. Cuando hago un dibujo adentro de la cancha esquivando rivales, lo imagino.
cuando hablamos de táctica, lo imagino. La espalda, David. La espalda, David. La espalda, David. Travesaño. Medio. De hecho, muchas veces lo entreno solo, sin tener gente marcándome. Simplemente los pienso y los imagino. Y eso hace que cuando llegue ese momento no sea tan desconocido y todo tan nuevo, ¿no? Porque ya lo tenéis vivenciado de alguna manera. ¡Por el medio libre! ¡Por el medio libre! Medio abierto, ahí se cerró, hay triángulo. A la una. A la dos. Y a las. ¡Saltá, saltá! ¡Más potencia! Vivo en una vorágine del día a día que no paro a pensar en lo que pasa. O en lo que pasó en realidad. ¡Más potencia! Siento como que debe haber perdido su vida pensando en su hermano. Estoy seguro de eso. Porque lo sorprendió a él la explosión. Y David me reconforta ver que no es un discapacitado. A lo mejor los discapacitados somos nosotros, los que tenemos todo y no nos damos cuenta. Cada persona es un fueguito, es una lucecita. Lucecitas que titilan, lucecitas que hacen un crescendo y se apagan como flash. Capaz que si no hubiera pasado nada hubiera quedado perdido en el mar de fueguitos del mundo. O sería un fueguito más. Yeah. Vale, pa, amácame. Pero pará que le amaco un poco a Juana y después te amaco vos.